Honduras con nosotros. Aquí tenemos la reina de Honduras. Vehículo, increíble la cantidad de personas. Desde muy temprano, Marcia Mavi. La verdad es que yo estoy muy emocionada, José Cover. Muchas personas nos empujaron. Tuve acceso a preguntarle y a decirle felicidades, te cuento. Sí, yo también. Yo le pude decir que la amaba, José Cover. Casi me caigo al principio, pero creo de que valió la pena todo el esfuerzo. Sin duda alguna, valió la pena. Vean qué cantidad de personas en las afueras. Es un enorme cantidad. No miramos nada. Estamos muy emocionados. Yo tengo los zapatos sucios de muchas personas, se me pararon en los pies cuando yo estaba tratando de sacar a Angie Flores en la transmisión en vivo. Pudieron observarla en el aeropuerto, Marcia Mavi. Así es, José Cover, yo soy muy emocionada. Mira, mis zapatos están sucios, sí, de la cantidad de personas que se pisaron mis pies, porque yo estuve tratando siempre de enfocar a Angie, creo que lo logré. Sí. Las personas que están en el Facebook Live pudieron observar a Angie de cerca, así como nosotros lo logramos hacer. Estoy hasta temblorosa, José Cover. Sorprendido, Marcia Mavi, una gran cantidad de personas, un poco sudado, tuve que adentrarme en la multitud. Te veo como algo pálido, José Cover. Nos tenían, toda la gente nos estaba aplastando un poco, pero logramos hacerlo, José. Logré entrevistar a Angie, logré decirle felicidades y mandó un mensaje rápido con la mamá. Venía la mamá, sí, pues un poco complicado respirar en medio de la multitud. Sí, sin duda alguna. Pero la policía colaboró, tengo que decirlo. Así es, colaboró, hizo muy bien su trabajo y creo que lo resguardó en todo. Sí. Y bueno, qué bien por Angie, ya está aquí en tierra catracha. Y ahora queda esperar a las 3 de la tarde que va a estar en su conferencia. Vean las camisas. Felicidades, Team Angie. Ay, gracias, estamos muy felices, muy orgullosos. No la pudimos ver, pero aquí la venimos a recibir porque ella se merece. Es nuestra reina, la reina de Honduras y de todos los países que estuvieron con ella. ¿Desde qué hora usted salió para ir a la feria de cofradía? Esa es una parte de la cantidad de personas que estaban en la llegada de Angie.
Vamos. Aeropuerto Internacional Ramón Mejía Morales en San Pedro Sula. La cantidad de personas, Angie ya se fue en el vehículo, pero gracias a todos los que se unieron desde muy temprano en la transmisión, a toda la gente que también fuera del país se ha unido a la transmisión, muchísimas gracias. Saludos para todos en el Facebook, muy cansados. La mamá de Angie, me preocupé en un momento porque la vi como que se quería desmayar. Ella estaba orando, José Cor, no sé si lo lograste ver ella durante todo el tramo que sí. Llevaba Angie Flores, iba orando. Sí, allá sí, está sí. La prima de Angie Flores. ¿Dónde Belén. Está la prima de Angie Flores? Belén, podríamos ir a entrevistarla. Vamos a entrevistarla. Porque ella viene también con Angie. Así que vamos a ver qué es lo que nos dice acerca de su primo. Aquí está la prima de Angie. Hola, ¿cómo están? Felicidades, la princesa ya está en Honduras. De verdad, felicitaciones porque se ha visto el apoyo de la familia, ustedes en este caso, apoyando a Angie Flores. Felicidades por eso. Gracias. Muchas gracias. Así es, por el apoyo que le han dado a la niña. Muy bien. Y tú como prima de Angie, ¿qué le dices a ella y a verla? La recibieron como grande, como se lo merece. Eso realmente impactó a Angie Flores porque salió siendo una niña pues que no tenía el reconocimiento de la sociedad como ahora regresó. Esto realmente es admirable. Pues sí, estamos muy emocionados por esto que le está pasando a ella ahora. De verdad se lo merecía, tener este gran recibimiento que le dio todos sus fans. Sí, y pues de verdad. Muy agradecidos. Muy emocionado. ¿A qué horas estabas aquí en el aeropuerto? Pues nosotros recién acabamos de llegar. Ajá. Cuando pasó todo. ¿Se esperaban esto ustedes? Pues no, esperaba ver menos gente tal vez, pero... Pero no la cantidad de personas, ¿verdad? Es muy grande. Es muy grande. De verdad es muy grande. ¿Con quién andas aquí en este momento? Pues ¿tu con mami? Mi mamá, mi tía, mi abuela, mi hermano, mi papá. ¿Tu papi también? Son la familia de Angie, la hermana de Angie, la tía de Angie, perdón, y vos que sos la prima de Angie Flores. Sí, sí. Bueno, felicidades por todo, familia. Muchas gracias. Les deseo muchos éxitos, se merecen mucho, de verdad. Muchas gracias.